Sí, Juan Carlos, con Ignacio Velázquez, ganador recientemente de la prueba de los 5.000 metros planos exhausto, como lo pueden ver. Ignacio, felicidades, ¿cómo te sentiste? Muchas gracias, me sentí bastante bien, la verdad. Este es mi inicio de temporada, así que estas carreras suelen ser un poco más difíciles. A uno le cuesta entrar un poco en el ritmo, pero igual nos habíamos coordinado con algunos rivales ahí para buscar hacer 14 minutos. No sé la verdad cuánto fue, pero por lo menos yo me sentí bien. Lo importante es que tenía un cambio guardado para el final, entonces indica que lo que hemos trabajado está. Entonces hay que seguir afinando y las próximas carreras ya se va a ir dando mucho mejor. Conforme con tu sensación una vez finalizada la carrera, la pista también, ¿cómo la encontraste? Sabemos que ha sido muy especial para los atletas que han podido competir en esta instancia. Sí, esta pista, a decir verdad, antes era un poco complicada en el sentido de que la estaba bastante gastada y corría mucho viento. Pero ahora hicieron algunos cambios con las gradas y todo eso. Y el material de la pista es lo más importante, ahora es Mondo. Entonces para competir es ideal. Es un poco más dura, tiene mejor agarre y la verdad es que se da muy bien para competir. Esta pista, por ejemplo, yo el año pasado estuve compitiendo por Europa, planeador de nuevo. Pero esta pista no tiene nada que envidiar a lo que hay en Europa. Ignacio, para cerrar, coméntanos también, aprovechando que te tenemos en pantalla, sobre tu calendario deportivo, qué es lo que continúa para ti durante este semestre. Bueno, la intención era esta semana abrir con los Grand Prix que hubieron acá en Santiago. La próxima semana es el Campeonato Nacional y luego viajaré a Europa para estar compitiendo a partir de mayo. Mayo y junio en especial son los dos meses donde más voy a estar compitiendo, entonces abrir de esta manera me sirve a mí para poder entrar en forma en ese momento. Ignacio, felicidades. Dale, muchas gracias igual. Así que saludo a todos igual, no sé si alguno de mis amigos familiares está viendo, también un saludo y un abrazo para ellos. Muchas gracias. Ignacio Velázquez, compañero en estudio, ganador de los 5.000 metros planos.